Donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz con mis deseos. A tu alma llegaré. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Escucha esta reflexión, no es muy larga. Cuando un pájaro está vivo, él, el pájaro, se come a las hormigas. Pero cuando muere, son las hormigas las que se lo comen a él. El tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento, por eso, no devalúes nada en tu vida. Podés tenerlo todo hoy, pero acordate, el tiempo es mucho más poderoso que cualquiera de nosotros. ¿Sabías que de un árbol se hacen 1,000,000 de fósforos? Pero basta un fósforo para quemar millones de árboles. Por lo tanto, trata de ser bueno, haz el bien. El tiempo es como un río, nunca podés tocar la misma agua dos veces, porque el agua que ya pasó, nunca pasará nuevamente. Aprovecha cada minuto de tu vida y acordate, nunca busques buenas apariencias porque cambian con el tiempo. No busques personas perfectas porque no existen. Mejor busca por encima de todo a alguien que sepa de tu verdadero valor. Tené tres amores: la vida, la familia y los amigos. La vida porque es corta, la familia porque es única,
¿Y los amigos? Los amigos porque son contados. Si te parece bien, envía este mensaje a tu familia y a tus buenos amigos. Hace dos días estaba yo en Viena y no pude escuchar que hay 10.500 millones de mensajes diciendo que es la historia del argentino que... Ah, bueno, eso es muy bueno. ¿Quieres escucharla hoy? Tienes ahí porque nos lo han pedido por un tiempo. Bueno, si Eduardo es rápido de reflejo, yo creo que podemos disfrutar. Sí. Es, en cierta manera, pues una decepción enorme cuando desde el sur se va al norte y piensa que la nieve es bellísima, que es lo más bonito del mundo, pero poco a poco va descubriendo que además la nieve, de vez en cuando se ennegrece y hay que echarle sal, ¿no? A ver. Sobre todo, trabajarla con la pala. Ahí va, ahí va. El diario íntimo de mi primo, nacido en Santa Fe, que vive en Toronto. Y dice así, 12 de agosto, hoy me mudé por fin a mi nueva casa en Toronto. Qué paz que hay aquí, qué bella campiña. Estoy impaciente por ver las colinas cubiertas de nieve. Qué bueno haber dejado atrás el calor, la humedad y los mosquitos. Esto sí que es vida. 14 de octubre. Esto es lo más lindo que he visto en mi vida. Los colores de las hojas, pasear por los bosques,
Esta mañana vi un ciervo. Qué animal tan lindo, luce sus cuernos como una corona. Es sin duda el rey del bosque. Canadá es el paraíso. Pensar que sufrí tantos años en aquel infierno que es Santa Fe. 2 de diciembre. Anoche nevó. Qué alegría. Me desperté, todo estaba cubierto de nieve. Parecía una tarjeta postal. Salí a apalear la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella. Después jugamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos. Qué lindo es vivir aquí. La motoniveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve. Qué feliz que soy. 22 de diciembre. Volvió a nevar anoche. Cuando terminé de apalear, pasó de nuevo la motoniveladora y otra vez frente al frente de casa llenó toda de nieve sucia. Estoy un poco cansado de apalear nieve. Hoy llamé a mi primo a Santa Fe y se iba con la familia al balneario de Guadalupe. 25 de diciembre. Feliz Navidad. Aquí no para de caer esa mierda blanca. Tengo las manos llenas de callo por culpa de la pala. Creo que el cornudo de la motoniveladora me vigila y apenas termino vuelve a pasar y me llena de nieve todo otra vez. Me cago en la motoniveladora y en el trolo que la maneja. 31 de diciembre. El boludo del noticiero se volvió a equivocar. En lugar de 30 centímetros cayeron 98 centímetros. Aquí no hay como festejar el año nuevo. Nadie puede salir de su casa por la puta nieve. Estoy cansado y me siento muy solo. Volví a llamar a mi primo y el maricón no me quiso atender porque estaba en la pileta. Seguramente después va a estar un lechón en el patio y yo acá sin poder asomar la nariz. 20 de febrero. Hoy pude salir para ir al supermercado. Por el camino se me cruzó un ciervo de mierda y tratando de esquivarlo, me comí un árbol. Me cago en ese puto animal. El arreglo del auto me va a salir una luca y media. Estoy convencido que Dios hizo a los ciervos para cagarlo a uno. Los cazadores tendrían que haberlos matado a todos. 2 de marzo. Ayer me resbalé en el hielo y me quebré una gamba. Después el hijo de puta de la motoniveladora volvió a pasar y tengo nieve hasta en el culo. Quiero vender la casa para poder irme a la mierda. 23 de abril. Ya me sacaron el yeso. Llamó el mecánico y dijo que el arreglo del auto va a salir el doble porque tiene el chasis podrido. Culpa de la sal que usan para derretir la nieve de mierda. Me cago en el auto, la nieve, el mecánico y toda la población de Toronto. 15 de mayo. Hoy por fin le vendí la casa a un canadiense cornudo. La verdad, ¿quién se le ocurre venir a vivir a esta mierda fría y solitaria? Mañana vuelvo para Santa Fe, no veo la hora de llegar para poder disfrutar de la humedad, el calor y los mosquitos. Ni bien llegue, me voy a comer un asado a Sauce Viejo y después, lógicamente, al pulvito en lo de mi primo. Eso sí que es vida. La bonita nieve y la madre que la parió. Soberbio, ¿eh? Soberbio. ¿Cómo va evolucionando, verdad, la percepción de la nieve? Bueno, llegamos a los...